Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Burciaga. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de la televisión universitaria TV UG llamado Antología Musical, donde haremos, y usted lo sabe, diferentes viajes por géneros, por instrumentos, por voces, por autores, por intérpretes. Esta vez vamos a tomar un avión y nos vamos a ir hasta Brasil porque un 2 de marzo de 1947 nace Nelson Ávila Pinto, mejor conocido, como usted lo sabe, como Nelson Ed. Él desde pequeño, bueno, pues demostró grandes aptitudes para escribir, para cantar y también para el habla, para la oratoria, para la declamación, a pesar de que él tenía ese problema que todos conocemos, que es el enanismo, que es un término médico. Y bueno, pues desde pequeño fue bulleado, como bien se dice, por ahí comentan en su biografía que desde chiquito él era un gran artista, pero a veces se retraía un poquito por esa situación de su enfermedad. ¿Y qué fue lo que sucedió? La televisión de Brasil, más o menos cuando él tenía 16 años, hizo una convocatoria para artistas con capacidades diferentes. Y resulta que Nelson Ed se llevó las palmas porque además de que era un gran cantante, resultó ser un gran conductor. Este programa se llamaba El Tamaño No Importa y salía en TV Abierta allá en Brasil. Esa fue la plataforma artística para nuestro gran amigo Nelson Ed. Después, en los años 60, comienza a grabar grandes canciones de su autoría ahí en lo local, en Brasil. Y en los 70 hay una pieza que lo hace irse a toda Latinoamérica y Estados Unidos. Me refiero a Si las flores pudieran hablar, que es una canción que también grabaron Los Ángeles Negros con Germain en aquellos años. Esta canción es una historia muy bonita y habla de una persona que no tenía mucho dinero, pero tenía mucho corazón y se fue a robar las flores de un jardín de alguien para regalarle a su amada unas rosas. Para ustedes, esta bonita canción del maestro Nelson Ed, Si las flores pudieran hablar. Hace ya tiempo que quiero decirte y no sé una tristeza que en mí ya no puedo esconder. Ya te escribí en miles cartas mi drama de amor. Sin que llegara a mis manos una contestación. Vida, hoy te entrego unas flores que corté de un jardín, esperando que así te recuerde poco a poco de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas pudieran pedirte que me llegues a amar, y si las flores pudieran contarte que estoy de ti enamorado, sé que acaso le responderías dando el corazón. Y quien quita, y ese sea un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí. Y si las flores pudieran hablar y decir que te quiero, si las rosas pudieran pedirte que me llegues a amar, y si las flores pudieran contarte
que estoy de ti enamorado. Sé que acaso le responderías dando el corazón. Y quién quita y sea un milagro, y al saber que robé casi un rosal para ti, puede ser que tal vez de repente te enamores de mí, te enamores de mí. Regresamos, no le cambie, estamos en Antología Musical. En un breve momento regresamos con un artista invitado muy especial. Canal 9.1 TV UGED es para ti. Bueno, pues ya estamos de regreso y les quiero presentar a un gran amigo, nuestro invitado especial, el maestro Raúl Graciano. ¿Cómo está, mi maestro? Bien, bien, muchas gracias por la invitación y es un honor, bueno, estar haciéndole un homenaje a ese gran señor, el pequeño gigante de la canción. Así es, que así le llamaban por esa gran interpretación. Lo pueden ver en los videos, están todas las plataformas. A pesar de que medía 1 metro con 12 centímetros, su interpretación era gigante y también tenía mucho que ver, yo creo, maestro, con esa vida tan difícil que tuvo por momentos cuando estuvo cayendo en adicciones tan fuertes, en problemas familiares. Aún así dicen que fue un enamorado y que aparte de sus dos esposas, grandes modelos brasileñas, él robó el corazón de ellas. Sí, pues cayó a las drogas tal grado tal que pues lo tuvieron que internar y aparte se logró recuperar por lo que le dio el camino que eligió de dedicarse a la religión cristiana. De ahí vienen varias composiciones muy, muy bonitas que poco se conocen. Sí, totalmente de acuerdo, maestro. Me parece que fue por ahí en los años 90 y cuenta por ahí algunas anécdotas que él escuchó en un momento de enfermedad muy fuerte de su alcoholismo, la voz de Cristo. Y bueno, él lo comenta en algunas entrevistas y a partir de ahí, de esa epifanía, como usted bien lo comenta, se convirtió al cristianismo y ayudó mucho también a ese movimiento en Brasil. Y hablando de ese momento tan especial, tan difícil del maestro, de tener de repente dos personas en el corazón, se desprende una canción muy especial, maestro, que es una historia también muy bonita, si ustedes la siguen, que se llama A pesar de todo. Ah, es una canción muy padre. De mis favoritas, ¿eh? Y hablando de canciones bonitas, maestro, pues vamos a seguir cantando muchas, pero quiero mandar rápidamente, antes de que se nos olvide, saludos a Difusión Cultural. Claro que sí. Especialmente a Olguita, que nos pidió un beso, maestro. Entonces, pues, claro que sí, con todo cariño para Olguita y a todo el personal de Difusión Cultural. Vamos con A pesar de todo para ustedes. A pesar de todo lo que yo sufrí, todavía lamento aquel día cuando te perdí. A pesar de todo lo que tuve que pasar,
todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido, sin embargo, mi amor, haberte conocido fue la cosa más linda que a mí me sucedió. Regresamos, esto es Antología Musical. Está con nosotros el maestro Raúl Graciano. Continuamos.